tardes, amigos y amigas. Tarde, pero seguro, estamos en vivo desde el estudio Guiguito Otero en Guaynabo, Puerto Rico, para esta edición de Más de una Milla. Es tiempo de deportes por Bonita Radio. Estamos en vivo, como acabo de decir. Hay gente ya comentando, hay gente conectada. Gracias por estar con nosotros y estar con Bonita Radio en todo el camino, particularmente en estas semanas de cuarentena, donde mucha información está fluyendo a través de nuestras plataformas. Y quiero mencionar a la compañera Carmen Erita Acevedo Betancourt, nuestra periodista investigativa, mujer ancla, fundadora, que lo está dando todo para que la verdad sea pionera en toda la información que corre sobre toda la pandemia y todo el movimiento gubernamental en medio de esta emergencia. Quiero reconocerla. Gracias a ustedes por estar con nosotros y los comentarios que envían diariamente en nuestras plataformas. Fluye la información, fluye todo lo que tiene que estar fluyendo. Así es que vamos para adelante. Hablemos de deportes, pues. Tengo aquí, me están llegando mensajes, así que saludos a ustedes también. Estoy aquí tratando de ver los mensajes que están llegando. Déjenme ponerlo aquí en la computadora, como siempre. Carmen Dávila Salgado, presente. Gracias por estar con nosotros, Carmen. Marcol, saludos a ti también. Bueno, vamos a empezar con lo que tengo. Saben que, pues, en cuanto a deportes, no hay mucho pasando en términos de, pues, obviamente no hay nada jugándose, está todo paralizado, pero hay algunas informaciones que, pues, son meritorias de analizar. Vamos a empezar con algunas de ellas. Se habla de ver el vaso medio lleno, ver el vaso medio vacío. Hay mucha gente que es más optimista que otra, viceversa. En cuanto a los deportes, el deporte siempre va a estar presente. Estamos pasando ahora por un periodo difícil para todos, incluyendo deportes, comercios, economía. Todo está pasando por un momento difícil. Pero tenemos que mirar más allá. Yo he aprendido con el tiempo que, pues, uno debe ver oportunidades dentro de todo lo difícil. Surgen cosas nuevas, particularmente cuando están todo el mundo en el mismo bote. Tienen que surgir cosas positivas al final del camino. Rosaura Marcano, averigüen los que llegan de Nueva York. Reyes dicen que toma Tylenol para disfrazar los síntomas. Sí, ese tema es de Carmen Anita Acevedo. Estoy seguro que ella va a estar comentando al respecto. De todas formas, le paso la comunicación si no lo está viendo con nosotros. Gracias, Rosaura, por tu comentario. Bueno, me refiero a que, dada la historia, no sabemos si las ligas de Puerto Rico, por ejemplo, el baloncesto superior nacional y el voleibol femenino, se van a reanudar después de esta emergencia, o se van a terminar cancelándose, o van a ser torneos que empiecen más tarde o van a ser más cortos. Todavía nada de eso está claro. Lo que está claro es que ahora mismo no se está jugando, se está viendo cómo se desarrolla la cosa. Todavía estamos en la curva hacia arriba, o sea que no estamos prontos a llegar a la normalidad en estos momentos. Por lo tanto, tenemos que mirar más allá. Tenemos que ver qué puede pasar de aquí a varios meses, a 6 meses, 5, 6 meses, 7 meses, 1 año. Tenemos que ver, sin duda alguna, desde el punto de vista de deportes, tenemos que mirar hacia allá. Y recordemos la historia, hay que traer la historia. Voy para atrás, para los 90, y voy a hablar del béisbol particularmente. Para allá, para el 1994, hubo un episodio negativo en los deportes americanos. Hubo una huelga en las grandes ligas. Y esa huelga, que duró 260 y pico de días, se perdió la temporada del 94. A raíz de esa huelga, Puerto Rico se benefició, particularmente la Liga de Béisbol Invernal. Lo mismo pasó con las otras ligas invernales en República Dominicana, en Venezuela, México. Sí, hubo presencia de jugadores importantes en esas ligas, porque
Los jugadores tienen que mantener sus agendas de trabajo para mantener las condiciones. Eso provocó que tuviéramos una gran temporada en ese año, el 94-95, y también provocó esto que está aquí, esa foto parcial, porque no está completa, del equipo del Dream Team del 95 que fueron a la Serie del Caribe y arrollaron con todo el mundo. Todos esos jugadores que no necesariamente iban a jugar en Puerto Rico ese año, jugaron a causa de que no se jugó la Grandes Ligas. Pues, volvemos acá al 2020. ¿Cómo puede entonces, a lo mejor, porque estamos hablando de hipotéticamente, si la temporada de béisbol profesional que debió haber día, repito, es muy temprano para hacer una predicción o un análisis correcto en términos de qué va a pasar con las Grandes Ligas? Es una temporada larga, son 162 juegos, ellos tienen bastante espacio para jugar en términos de, valga la redundancia, tienen espacio para jugar en términos de calendario y cómo posicionar sus juegos y la temporada, si la van a hacer completa, jugando doble juego más días a la semana, pueden entonces hacer una temporada más corta o, en el peor de los casos, cancelar la temporada. ¿Cómo eso beneficiaría a Puerto Rico? Pues la historia nos ha dicho que cuando las Grandes Ligas no juega, las ligas invernales se benefician. Cierto es que han pasado, ¿cuántos? 25 años desde esa temporada 94-95, donde Puerto Rico tuvo su mejor equipo en una Serie del Caribe y tuvo presencia de los mejores jugadores de Grandes Ligas en Puerto Rico. La cosa ha cambiado en 25 años, hay más dinero envuelto ahora entre equipos y jugadores, no necesariamente. Por lo tanto, las pólizas de seguro son más rudas en el momento de determinar si deben o no cubrir un jugador en la póliza, cubrir el jugador o no yendo a otra temporada. Pero los jugadores, como dije, tienen una agenda de trabajo que necesitan mantenerla para mantener forma en cara a la temporada del año que viene. Me refiero al 2021. Hay otro elemento importante que hay que reconocer, que el año que viene se juega el Mundial de Béisbol en marzo, poco antes de que empiece la temporada de Grandes Ligas. La posibilidad real, una temporada corta podría atraer jugadores, una temporada cancelada podría atraer más jugadores. La posibilidad es definitivamente real. Si la pregunta suya es, ¿esto puede pasar? Pues sí, puede pasar, pero hay que tomar en cuenta algunas cosas. Número uno, la disponibilidad de estos jugadores de, por ejemplo, déjeme refrasear. Santurce tiene en su plantilla las reservas jugadores estelares como Javier Báez y Carlos Correa. Esos jugadores, si no hay una liga de béisbol profesional para jugar en Estados Unidos este año, o es muy corta, ¿considerarían venir a Puerto Rico? Hay una cuestión personal. A eso hay que añadirle que Puerto Rico juega el campeonato mundial en marzo. Eso puede ser incentivar a esos jugadores a venir a jugar acá para mantenerse en forma, para encarar ese mundial. Que también el mundial sirve como preparación para la temporada del año que viene. Los auspiciadores estarán en condición, valga la redundancia, para auspiciar el torneo este año. Sin duda alguna, si hay jugadores de ese calibre que vienen, yo estoy seguro que van a aparecer auspiciadores. Por lo tanto, auspiciadores, después de esta emergencia, a lo mejor no están en condiciones para dar auspicios, que no sea para su manufactura o cualquier otro tipo de servicio que brinden, pero si los atrae con jugadores de este calibre, posiblemente puedan entonces entrar al juego con esos auspicios que son importantes para la liga. Los municipios, muchos municipios le dan dinero a estos equipos, aparte, además que le dan las facilidades de estadios para que jueguen. Los municipios estarán en condiciones económicas para dar ese dinero. Los estadios que estamos hablando,
estarán disponibles, estarán en condiciones óptimas para que se dé el torneo. Todas esas son preguntas que nos tenemos que hacer y son muy temprano para contestarlas. Pero tenemos que seguir adelante y mirar el futuro, porque si vemos ahora, pues es deprimente lo que tenemos ahora. No hay deportes, no hay nada pasando. Eso no quiere decir que no vaya a haberlos. Si Dios quiere, todas estas medidas que estamos tomando alrededor del mundo, en algún momento deben empezar a dar resultados. Además, la creatividad y el conocimiento de los especialistas en laboratorios a lo mejor dan con algún tratamiento o algún medicamento que pueda detener el avance de este virus y que todo el mundo pueda seguir su vida cotidianamente. El mundial es clave. El mundial el año que viene es clave para esos jugadores del Team Rubio. Por ejemplo, el team Rubio no ganó el mundial, lo sabemos, llegamos subcampeones. Pero el Team Rubio es el equipo, parece ser la cara del mundial. Es el equipo que se robó el espectáculo en el mundial pasado, además que Puerto Rico lleva 2 subcampeonatos corridos. Es la historia para contar en el mundial del año que viene, Puerto Rico, y todo lo que ha surgido después de ese mundial, cómo se ha levantado, todos los retos que Puerto Rico ha enfrentado. Es una historia extraordinaria para contar en los medios. Puerto Rico, su equipo rubio, lo que significa para el país. Eso vende aquí y vende en China. Así es que el mundial es importante, el equipo los rubios, el rubio de Puerto Rico es importante. Y en cuanto a la fanaticada, podría, a lo mejor si no hay cambios en la temporada de las grandes ligas, y a lo mejor si no vienen jugadores que normalmente no vienen y no tienen ese incentivo, y a lo mejor la liga va a operar con el menos dinero posible, con la mitad de los auspicios, con menos auspicios que eso, a lo mejor el hecho de que podamos ir a los estadios después de esta cuarentena, a lo mejor en términos de fanaticada, podría ayudar a nuestra liga que la gente vaya a los estadios. Tenemos que mirar el vaso medio lleno. Tenemos que ver que hay oportunidades en el horizonte. Ahora, la pregunta no es, ¿vendrán los jugadores a Puerto Rico? La pregunta es, ¿qué va a hacer la liga para que todo esto se concrete? Vuelvo y repito, es muy temprano para tomar decisiones en cuanto a esto. Tomar decisiones no, hay que esperar qué va a ser la Grandes Ligas. La temporada se supone que haya empezado hace escasamente 9 días. Estamos muy temprano para verlo, pero tenemos que empezar a mirarlo desde ahora. Y si yo fuera a la Liga de Béisbol Profesional, estaría mirando qué estrategias puedo usar para tan pronto haya una ventana, por ahí entrar. Empezar a hablar con los jugadores desde ahora. Mira, si la temporada es más corta o no hay temporada, tú vendrías a jugar acá. Empezar a hacer ese negocio, porque no, las oportunidades lamentablemente no caen del cielo ni crecen en el patio atrás. Las oportunidades hay que ir a buscarlas. Y si la liga realmente quiere, que yo creo que eso es lo que 30 años en términos de calidad, tienen que ir a buscar esa oportunidad. Y esa oportunidad está ahí. En el mundo se juega béisbol en muchos sitios. Las ligas más importantes del mundo son las de Estados Unidos, la de Japón. Voy a poner ahí las ligas coreanas, la liga coreana, pero las ligas invernales son extremadamente importantes para el béisbol en el mundo. Es un taller de trabajo que tienen los jugadores novatos, que tienen los jugadores que están en recuperación de lesiones, que tienen jugadores, entrenadores y demás para exposición que a lo mejor no lo tienen en las grandes ligas, y surgen oportunidades. En Puerto Rico vienen cientos de escuchas a ver talentos a jugar aquí, porque aquí se juega gran béisbol. Así que hay que ver esa oportunidad, hay que mirar hacia el frente. Queremos ver esta imagen que la puse ahorita. Esa imagen de ese jugador bateando y 3 personas en las gradas, creo que veo ahí. A lo mejor esto hay que cambiarlo. Y esto debe ser una oportunidad que la liga debe tomar en serio.
si hay béisbol, y esa es otra, la liga, no sabemos si habrá béisbol invernal, no, o sea, esperemos que de aquí a noviembre haya un cambio, estemos ya viviendo más o menos normal dentro de las circunstancias, pero hay que ver todo esto. Pero lo importante es que hay que empezar a hablar de esto desde ahora, hay que empezar a meter presión, y yo creo que la liga tiene una gran oportunidad frente a ellos. Ya se han perdido 9 días de la liga de béisbol invernal. Están hablando también en las grandes ligas de empezar la temporada en los estadios de entrenamiento de primavera que tienen en Florida y en Arizona. Así es que están moviendo las fichas porque ya empieza, en 9 días empieza a doler ya muy, muy pronto en el bolsillo de Major League Baseball y sus auspiciadores. La falta del béisbol es un instrumento económico importante en Estados Unidos, las grandes ligas, y mientras menos cerca a jugar estén durante la temporada de NFL, mejor. Ellas se entrelazan, o sea, la NFL empieza en septiembre, todavía está, se están jugando playoffs y eso en septiembre en el béisbol, se entrelazan, pero hay una empezando y una acabando, pues los efectos no son tan grandes. Pero es importante para las grandes ligas no competir con la NFL, que yo creo que nadie quiere competir con la NFL en Estados Unidos. Además, la NFL está en una buena posición para jugar su temporada, porque primero es en septiembre, todavía queda mucho tiempo, y además ellos juegan en el frío, como dijo aquí en este programa Chu García este pasado jueves. Ellos pueden expandir o atrasar su temporada como deseen. Ellos solamente juegan 17 juegos. O sea que pueden, la NFL está en mejor posición para tener su temporada que cualquier otro deporte. Por lo tanto, póngalo en la nevera, oportunidad en el horizonte para el béisbol puertorriqueño en cuanto a jugadores de nombre. Cuando me refiero a nombre, son jugadores superestrellas jugando aquí en la invernal a raíz de las cancelaciones o de la disminución de esa temporada de Grandes Ligas. La historia es clara. En el 94 y 95, cuando hubo una huelga y no se jugó Grandes Ligas, Puerto Rico estuvo saturado de estrellas de béisbol. Recuerden el Dream Team del 95, así es que esa oportunidad de traer la temporada, la liga de béisbol profesional al sitial donde merece estar, está ahí. Hay que mirarlo y hay que estar encima de esto para eventualmente poderlo lograr. Así que hay que estar pendiente de qué está pasando con las grandes ligas, cómo va a surgir, y yo entiendo que la liga debe brincar encima de esto tan pronto haya una decisión de grandes ligas. Bueno, cambiando el tema al baloncesto, rapidito, antes de irnos, se anunció el sábado la clase del 2020 del Salón de la Fama del Baloncesto, el Naismith Memorial Hall of Fame, Basketball Hall of Fame. Aquí tengo una foto del interior de esa facilidad, que ahora mismo está cerrada, Nueva York. Esto se ve extraordinario, esa facilidad del Naismith Memorial Basketball Hall of Fame. Anunció la clase del 2020, donde esa foto que puse ahorita, que la acabo de quitar, la voy a poner de nuevo, encabezada por esas tres figuras. ¿Quiénes son esos? Los que saben de baloncesto, de mirarlo de reojo, saben. Kobe Bryant, de los Lakers. El gran Kobe Bryant, que lamentablemente murió este año, no está entrando al Salón de la Fama porque murió. Está entrando al Salón de la Fama porque este era su quinto año de elegibilidad, o sea que es su primer año de elegibilidad después de 5 años retirado. Así que no están haciendo una excepción con Kobe Bryant. Yo me imagino que se hubiera muerto el primer año de su retiro, pues a lo mejor podrían hacer la excepción porque merecedor es. Roberto Clemente, por ejemplo, entró al Salón de la Fama en el año que murió, dentro de ese primer año, que no lo hacen con nadie. Pues me imagino que Kobe Bryant a lo mejor hubiera sido ese ejemplo, pero Kobe Bryant entra al Salón de la Fama este año junto a Kevin Garnett, de los Timberwolves, que jugó con los Timberwolves, los Celtics y los Nets, de aquel momento de New Jersey, ahora de Brooklyn. Tim Duncan, también, este señor es caribeño, es de Santa Cruz. Tim Duncan, una de las grandes leyendas
de los Spurs de San Antonio, junto a Tamika Catchings, 10 veces All-Star del Indiana Fever de la WNBA, Coach Kim Mulkey de Baylor, Coach Barbara Stevens de Bentley, Eddie Sutton, 4 veces dirigente del año del NCAA, Rudy Tomjanovic, el dirigente de los Rockets de Houston cuando ganaron en el 94 y 95, y el ejecutivo de FIBA estadounidense Patrick Bowman, entran, son 9, entran al Salón de la Fama Naismith Memorial Basketball Hall of Fame este año. Kevin Garnett fue seleccionado a jugador más valioso en el 2004 y campeón en el 2008 con los Celtics. Fue 15 veces al Juego de Estrellas. Tim Duncan, 5 campeonatos, 2 veces jugador más valioso y 15 veces también al Juego de Estrellas. Y Kobe Bryant, amigos y amigas, es una de las historias que empezó el 2020, esas malas noticias del 2020. En Puerto Rico ya habíamos tenido terremotos. La triste, devastadora noticia de la muerte de Kobe Bryant, su hija y 5 personas y 7 personas más en el helicóptero donde viajaban. Kobe Bryant 15 veces fue el Juego de Estrellas, 5 campeonatos con los Lakers de Los Ángeles, 2 veces fue el jugador más valioso de las finales y un jugador más valioso en el 2008. Esa es la clase 2020 del el Salón de la Fama del baloncesto James Naismith. Lo digo porque es una buena noticia, es algo refrescante dentro de todo lo que se está viviendo. Una clase de baloncesto al Salón de la Fama de alto contenido de estrellas: Kobe Bryant, Kevin Garnett, Tim Duncan y estas personas que mencioné, que a lo mejor mucha gente no sabe quiénes son, también son estrellas en su mérito: Tamika Catchings, Kim Mulkey, Barbara Stevens, Eddie Sutton, Rudy Tomjanovich. El único que no es estrella aquí es Patrick Bowman, que era un ejecutivo de la FIBA en Estados Unidos. Bueno, amigos y amigas, esa ha sido mi intervención por el día de hoy. Hoy empecé tardísimo, lamentablemente, porque tuve problemas técnicos. Pero es importante hablar de esa oportunidad que surge, y hay que estar encima de ella. Hoy estuve hablando con el exjugador de Grandes Ligas, Orlando Merced, al respecto, pero tenemos que esperar qué va a pasar. Orlando Merced jugó sus 16 años, jugó todos los años en Puerto Rico. Por eso le digo que cambian las cosas. O sea, los tiempos han cambiado, hay que ver como la cosa pinta. Carlos Navarro, un abrazo, Rob, te quiero mucho, yo también, hermano mío, un abrazo a ti y a Ali. Nada, seguimos entonces con información. Esta semana voy a hacer un programita con Frankie, con Quique, Quique Navas y Frankie Nazario, sobre el NFL y algunos deportes. Fue WrestleMania. Para los seguidores de la lucha libre, fue WrestleMania este fin de semana, una edición de WrestleMania que nos tiene acostumbrado a ver estadios con 80, 90, 100 mil personas. Fue sin fanáticos, dentro de un edificio que ellos tienen en Orlando, que es el Performance Center. Fue algo bastante raro de ver, pero al final hicieron el espectáculo con luchas grabadas, hubo luchas con elementos tipo película, y pues en términos de entretenimiento lograron brindar un espectáculo a la fanaticada de la lucha libre, los que no son fanáticos también, porque WrestleMania atrae de todo. Así que eso pasó este fin de semana. Espero hablar de eso esta semana con Quique y Frankie, y además de lo que está pasando en el NFL en términos de cambios y el draft que se está empieza a tomar forma. Así que un abrazo a todos y todas. Nada, buen provecho, nos vemos mañana. Recuerden a Carmen Lidia Acevedo Betancourt esta tarde a las 5, si ella tiene que hacer una intervención antes lo hace, en el análisis de todo lo que está ocurriendo y los grandes contratos que se otorgan a los donantes de los partidos y cómo ponen los partidos frente a todo. Así que pendientes al análisis de Carmen Lidia Acevedo Betancourt y a Bonita Radio en todo momento, en todas nuestras plataformas, Twitter, Facebook. Y suscríbase a nuestro canal de YouTube, que ahí sube todo el contenido que hacemos diariamente. También estamos en audio por iVoox. Así que pendientes a Bonita Radio, no te despegues de nosotros en ningún momento. Comenta, comparte. Un abrazo a todos. Buen provecho.